Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Los saluda Josefina Townsend. Como todas las tardes, nos acompaña Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y claro, se llama Debate este espacio, pero frente a esta situación política en el que vemos las encuestas, María del Carmen Alba con 73% de desaprobación y Pedro Castillo con 76%, el presidente, los presidentes de los poderes del Estado, creo que más bien nos ubicamos los tres en ese 73 y ese 76%, ¿no? Coincidencia, se va a llamar ya el programa ese paso, ¿no? Coincidencias, consensos, que es lo que se busca, sí. Debate por la cordura, o no. Pero bueno, buscar, ha habido en estos días, a ver, propuestas, acabo de citar algo de lo que dijo Alberto Vergara, también ha habido encuestas, la que estamos citando ahora, propuesta del Defensor del Pueblo, declaraciones de María del Carmen Alba, que ella dice que ella no come faisán, es algo así como que la actualización del Perú como doctrina sería algo así como no hay faisán en mi cocina, sea adecuado a los tiempos, María del Carmen Alba, llamando a la esperanza, a la paz, a la tranquilidad, pero con un tono de voz que parecía decir todo lo contrario, ¿no? Y diciendo, bueno, si tiene, que dé un pase al costado del presidente Castillo, aquí en el Congreso nadie se atrinchera, y si tiene que haber elecciones generales, habrá elecciones generales. Pero claro, dijo, si tiene que haber, ¿no? Y eso quien lo interpreta, ¿no? Porque ya el congresista Cueto ha dicho que no. O sea, ahí si hay elecciones, son elecciones solamente presidenciales y no pasa por elecciones generales, ¿no? Entonces ahí ya, y que quienes piden lo contrario, el que se vayan todos, son todos caviares, ¿no? Entonces eso es otro punto, ¿no? Pero se ve que estas salidas que se proponen a la crisis no vienen de los que tienen que ser los principales actores, ¿no? Que es el Congreso, ¿o es el Ejecutivo? No se ve ninguna señal de que Pedro Castillo vaya a renunciar, ni siquiera, aunque haya dicho eso, aunque haya dicho lo contrario, un congresista de Acción Popular, que vaya a cambiar el gabinete. Y desde el Congreso tampoco se ve mayor entusiasmo en buscar una interpelación al jefe del gabinete. Están las cosas como estancadas, inmovilizadas, casi como lo que está pasando, y con la gente muy frustrada, casi como lo que vemos en las oficinas de migraciones. ¿Cómo ven ustedes la situación después de la semana tan intensa que vivimos, Fátima? Bueno, bien, las encuestas, que creo que no nos sorprenden a ninguno de los tres, es evidente el hastío, ya ni siquiera es malestar, ya es un par de paraderos más, ¿no? Ya es hastío, ya es una desazón el no confiar en nada, en ningún poder del Estado, porque no le han preguntado a la gente por el Poder Judicial, pero aseguro que si lo preguntan, también van a responder negativamente, ¿no? Con los poderes del Estado, con aprobaciones en menos del 20%, los principales poderes del Estado, pues es bien difícil gobernar y que de esos actores salgan iniciativas que sean acogidas por la gente, ¿no? Respecto de la aprobación de Castillo con 19%, si bien de lo que he podido ver es lo más bajo que ha tenido en aprobación un presidente en este lapso de tiempo tan corto, porque bueno, Toledo llegó a 7%, pero hacia el final me parece... Y terminó bien Toledo, terminó bastante bien comparado con lo que los puntos más bajos que tuvo. Pero ese 19% de Castillo tampoco me sorprende, porque digamos que es con lo que él pasó a la segunda vuelta, a fin de cuentas, ¿no? Es, digamos, su voto duro. Más o menos, me parece que ese fue el porcentaje por ahí con el que él pasó a segunda vuelta. Entonces, lo que vemos es que pues no ha generado su gestión ni el menor entusiasmo, o el entusiasmo ha sido demasiado fugaz, ¿no? Y respecto a la desaprobación de Mari Carmen Alba y del Congreso, que incluso tiene un punto menos que Mari Carmen Alba, yo creo que eso debería hacer al Congreso recular en sus ambiciones golpistas, o en sus ambiciones de tomar el poder, porque están en una posición hoy por hoy, incluso de cara a la ciudadanía, peor a la de Castillo, ¿no? Sí, ahora,
Es cierto que, digamos, yo creo que en anteriores ocasiones lo que ha ocurrido es que con las encuestas uno esperaba que fuese una debacle para el Ejecutivo y no pasaba, ¿no? Creo que fue en los primeros meses. Septiembre, octubre, noviembre, uno esperaba, uy, una gran caída y no ha habido. Siempre la disminución de la, digamos, de la desaprobación del Ejecutivo no ha tenido tantos saltos. El salto más notorio fue en noviembre, ¿no? Que su desaprobación aumenta 9%. Y esa es la más alta de todas. Es decir, digamos, ha estado 58 de desaprobación en diciembre, 60 en enero, 69 en febrero, un salto, ¿no? Después de la salida de Mirta Vázquez y todo lo que hubo alrededor. Luego en marzo, que ha sido un mes complicado, 66. Y era nuevamente esta cosa que parece ser la idea en el Ejecutivo, que es, deja que las cosas pasen porque, bueno, pues quise cerrarlo en solas, pero no. 76% de desaprobación y solo 19 de aprobación. El tema es que igual, aunque eso lo pone en una situación muy riesgosa, habitualmente eso lo que haría es que un Congreso que no sea un archipiélago, mucho más fuerte, diría, esa es mi chance, ¿no? Para golpear a ese Ejecutivo. Nada, sigue todo igual. La presidenta del Congreso, el mismo día que sale esa encuesta, el Congreso que tiene menor aprobación, sale la presidenta del Congreso a decir, yo no como faisán como cuy, lo cual es casi una frase de ciencia ficción, ¿no? Y además, esta cosa de la política identitaria que ha marcado el Perú desde la llegada de Pedro Castillo como parte de la élite política, ¿no? Validarte a través de sentirte más parte de lo que sería el peruano común o el peruano de sectores rurales o del interior o del sector de ahí, para hablar en términos de encuestas, ¿no? Entonces, Mari Carmen Gabán dice, yo como cuy. Y claro, pues tú dices, no, pues mi tía que va a comer cuy. No seas mala, tía. Y solamente no como faisán, eso te lo puedo creer. No, yo como cuy. Entonces, ¿te imaginas? De repente, Carmen Alba comiendo cuy. Es mi carné de peruanidad, ¿no? Sí, no. Claro. Oye, no, pero no, central, ¿no? O en uno de esos restaurantes, ¿no? El Señoría de Sulco, por ahí, ¿no? Por ahí, claro, que ahí come. Sí. ¿No? O quizás no, pero no se le cree. Ahora, ¿qué va a decir? Yo también tomo cerveza, vaso y lo voy rotando, ¿no? No, yo también aplaudo cuando me río. Que son impostados, pues, pero ese es básicamente también mucho el debate, ¿no? Cierta impostación. Y entonces, el mismo día que aparece eso, el presidente del Congreso sale con ese tipo de declaraciones. Y claro, solamente me aumenta la sensación de que, aún con una desaprobación de este tipo, las acciones inmediatas van a ser nulas, ¿no? Sí, eso es lo que da la impresión, ¿no? Y además, esta idea de la identidad de un candidato como tú, un presidente como tú, tampoco le está sirviendo por tanto tiempo, ¿no? Me acuerdo que en la campaña algunos analistas decían, no, esto quizás sí puede ser una garantía de cierto apoyo permanente. No, la gente lo que ve es el día a día y sus reclamos específicos, ¿no? Ya no importa si es un presidente que sea como tú o no, ¿no? Y en el caso de María del Carmen Alba, claro, el discurso es muy fuerte y, claro, impostado, muy molesto, pero no se traduce en acciones. Nada. Y incluso lo del IGB va a ser recién mañana, ¿no? Dice, al mejor cazador se le escapa la paloma, y al final parece que al mejor cazador puede haber sido ella misma la que presentó este proyecto de ley con esos rubros que no, nadie se dedicó a revisar, ¿no? Entonces, sí, pasa esa crisis, pero no hay ninguna consecuencia. Se cambia, pues, como ella dice, se cambia la norma, pues. No es primera vez que pasa, lo hacemos siguiente, ¿no? Entonces, creo que no, que están de espaldas los dos, el Congreso y la presidencia, que también está como diciendo, sí, hay marchas en Lima, salieron ciertos distritos, pero en los conos o los alrededores de la ciudad no ha habido esas marchas, no ha habido esos cacerolazos, y eso les da cierta tranquilidad, pero no debería ser así, pero a la vez tienen la garantía de un Congreso que parece que sí se atrinchera. Sí, pues, y me imagino también la frustración de Mari Carmen Alba, porque de un lado no tiene los votos para hacer algo tangible como ella quisiera, que es la vacancia. Ni siquiera su propio partido, Acción Popular, tienen una posición unificada, ¿no? Esta facción, digamos, de los niños, hacen una defensa acérrima al gobierno, igual o mayor a la que hace el mismo Perú Libre. Entonces, ella también se debe sentir frustrada, y lo peor es que los errores que ellos cometen los capitaliza obviamente el Ejecutivo, ¿no? Y eso le debe arder
Muchísimo. Y los pone en una posición que ellos criticaban a Castillo de estar aprendiendo, de no estar preparados suficientemente para el puesto. Cuando ella dice, bueno, el tema del IGB es de técnicos, nosotros no tenemos por qué saber, ¿no? Como si no hubieran asesores, como si no hubieran incluso asesores del mismo MEF, ¿no? Que han, al parecer sí han participado ahí y por una crónica de me parece que ha sido de Miguel Hidalgo, decían que sí había hecho notar el error, pero pues en esas idas y venidas, de manera mal intencionada o por descuido, se pasó ahí el tema, ¿no? Y queda como el Congreso como el que está retrasando este potencial beneficio que tendría la gente, ¿no? Que también es un beneficio que no se sabe cuánto se va a sentir realmente, ¿no? En los bolsillos directamente de la gente. Sí, pero además creo que hay un tema hasta de reflejos políticos básicos. Si tú tuvieses la razón en este caso, sales ese mismo día a desmentirlo, ¿no? Aníbal Torres, bueno, esto fue salió el sábado. Sí. Sábado, domingo, sale el lunes en la mañana. A mí cuando yo veo solo dos días después me da la impresión de han tenido que armarse una respuesta y no les les ha costado algo. Igual sábado sabemos que en periodismo es un día muerto, ¿no? Pero esta lentitud me dio la sensación de que otorgaba, pero bueno, igual nuevamente lo que siempre ocurre, ¿no? Esos escándalos pequeños terminan captando toda la atención. Es que es un faisán, pues. Es un faisán. Es un faisán. O sea, es imposible que no capte la atención, sí, ¿no? Un faisán. Nada, 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 como fino sin impuestos. Claro. O sea, es un ganso. Y el ganso sí estaba, la palabra ganso sí estaba. No estaba dentro de lo que era que había que entrar a las partidas. No, ganso. Si van a decir, eso no, sí nos referimos a los ministros, no, se referían a la niña, ¿no? Al comestible, ganso. Precisando. Sí, no, van a decir, no, era una alusión al. Sí, y ha subido. La verdad es que esto de las partidas a Lancelalias es bien complejo, ¿ah? Tampoco es muy fácil. Pero para algo pagas asesores técnicos que tienen que revisar mil veces antes de aprobar un proyecto. Y si con eso consigue Aníbal Torres, que sale menos de Hitler y más del faisán, bueno, se lo sirvieron en bandeja, ¿no? También. Claro. Tal cual. ¿Cómo no lo va a usar políticamente? Por supuesto que lo va a usar políticamente. No, de mala fe, y era como, pero o sea, que venía a lavar a Hitler y a Fujimori dos días seguidos, ya sí. Pues ¿no? Con el faisán se sacó del tema. Así es. Sería interesante también que las encuestas incluyeran cómo está el Congreso en regiones, por ejemplo, ¿no? Y también por edades, ¿no? Y no está incluido, ¿no? Porque la desaprobación de María Carmen Alba ha subido más que la, incluso, que la del mismo Castillo, ¿no? Y ahí también hay un tema de la cobertura de la prensa, ¿no? Lo que dijo también ayer con Mónica Delta, que me sorprendió, que apareciera Alberto Vergara, no sé si lo he visto antes en Señal Abierta. No sé. Se está inaugurando en Señal Abierta, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Bueno, decía que los medios tienen que, y se lo dijo delante de ahí en un medio que también fue cuestionado que deberían hacer un mea culpa, ¿no? Eso también, ¿cuánto ha perjudicado lo que las personas sienten que le está llegando como información, ¿no? De repente las denuncias, sobre todo de corrupción, ¿no? Podrían tener un impacto mucho mayor si vinieran de medios que no tuvieron una parcialización tan marcada durante la campaña, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿no? Serían seguramente mucho más poderosas y fuertes, ¿no? Siempre tienes el argumento de, pero mira, pues, los intereses que tienen los medios. ¿Y sí. cuál es tu evidencia? La campaña. Sí, pues. ¿No? Hay un sector importante de la población que con eso puede poner en duda. Claro, creo que la acumulación de denuncias son los que le da también verosimilitud, ¿no? Sí. Pero siempre puede decir, pero están parcializados, como la campaña. Sí. ¿No? Y creo que ahí, eso fue, sí, fui a Mónica Delta, que además lo que es lo que Mónica Delta le pedía salidas a Vergara, ¿no? ¿Cuál es la salida, señora Vergara? Yo, ¿qué soy usted? No, es que sí. No. Ah, mea culpa. No, le estaba pidiendo, ¿quién es el líder, señor Vergara? No sé. Sí, 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 sí. No, pero no es, claro, yo no soy un líder político, ¿no? Era claro. El oráculo o claro, ser un líder político, ¿no? Sí. Sí. Sí, difícil saber en esta circunstancia qué va a pasar, pero sí, sí me pareció importante, no solo de los medios de comunicación, sino un tema muy general. Yo creo que aquí en el Perú, a la gente, bueno, en general debe ser, ¿no? Le duele demasiado, demasiado pedir disculpas incondicionales, ¿no? Siempre es, si es que te hubiera sentido afectado, tal vez por algo que dije, o no me entendiste que dije. Nadie hace una mea culpa completa, ¿no? Que lo diga Alberto Fujimori. Exacto, que no puede. Exacto.
No puede, o sea, no sé, creen que pidiendo disculpas, pues, se degradan, ¿no? Como personas. No entiendo por qué no se hace, ¿no? Es algo que se debería ejercitar más. ¿Se oye? Sí, ahora igual hay una cosa, es verdad, hablando, volviendo a lo Alberto Vergara del día de ayer, hay una serie de artículos en estos días proponiendo salidas a este entrampamiento, ¿no? Más de uno, de distintas posturas. Es significativo que tantas personas a la vez en ese fin de semana hayan salido con eso, uh-huh, entre Faisanes y Hitler, me parece que es como el ánimo de un sector bien distinto, me parece más, digamos, sectores que opinan habitualmente, y creo que de manera descoordinada, ¿no? O sea, sin mucha coordinación, todos han apuntado a lo mismo. Pero la sensación sigue siendo la misma, ¿no? No sabemos cómo. Estamos acá entrampados, los actores políticos van a seguir en ese entrampamiento porque a algunos les conviene esto. Mari Carmen Alba puede decir, nos vamos todos, pero sabemos que eso es más una declaración que una realidad. Otros terminan buscando salidas a la crisis que no son muy claras. Pero al menos ya salgo, al menos parece haber o puede empezar cierto consenso de que eso tiene que salirse de acabar de alguna manera, y que esa manera en todo caso no es la vacancia. No era, ¿cómo acaba esto con la vacancia? No, aguanta, no. Acá son dos actores muy desprestigiados que van deteriorando la política del país a cada momento y tenemos que hacer algo. Y hoy, ¿no? Y creo que va más allá, hay una salida, ¿no? Cuando alguien habla de esas cosas, dice, bueno, pero ¿y los temas de fondo? Bueno, los temas de fondo del Perú no se resuelven hace 500 años. No, claro. Porque te dicen, pero primero resuelven los temas de fondo. Bueno, o sea, cuando San Martín llegó, quizás no debió ir tan al norte. Creo que es una salida mucho más inmediata, ¿no? Pero significativo que todos hayan hablado de eso en estos días. Claro, hablan todos, pero no son los que tienen la capacidad ni el poder para hacer el cambio. Va a quedar ahí. Entonces, claro, hablan de una mesa de la cordura y tú dices, pero ¿por qué ellos? ¿A quién representan? Si es una junta de notables, ¿quiénes son, no? Entonces también la gente te puede decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ellos? Claro. Son? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Nadie los eligió. No. Lo que pasa es que yo creo que cualquier salida que vaya por alguna mesa de diálogo, que bueno, el acuerdo nacional debería estar para eso, va a implicar que asumas que te vas a sentar con gente que incluso está investigada por corrupción, que está, incluso que pueda haber estado en arresto domiciliario, porque ese es la jerarquía política, lamentablemente, que tenemos, ¿no? Con gente que te ha atacado frontalmente, en fin, o sea, no creo que vaya por una mesa de diálogo donde todo el mundo sea impoluto y todos estén en armonía unos con otros, ¿no? Yo creo que vamos a tener que tragarnos el sapo en algún momento y decir, bueno, se va a tener que dialogar con quien sea sin poner un veto, ¿no? Salvo, bueno, pues gente que esté vinculada con delitos tal vez de lesa humanidad, pero de líderes corrupción. ¿Políticos que tiene representación? Yo creo que si seguimos el formato tipo acuerdo nacional, por más que no quieran ir a ese foro, tendría que ser sociedad civil, academia, dirigentes populares, que no necesariamente están incluidos en sociedad civil organizada, líderes de partidos políticos y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. No se me ocurre, tal vez líderes estudiantiles, además, ¿no? Tal vez. No se les escucha, no se les ve, ¿no? Ni siquiera para la marcha por la contrarreforma contra la SUNEDU, ¿no? Y los líderes de partidos políticos, Acuña está silencioso, Keiko Fujimori tampoco, no se le oye, no se manifiesta, no sé, tendría que, salvo que esté pensando de alguna manera en este gobierno tan débil, si es que algo se puede hacer con el tema de su papá, ¿no? Pero no se les oye. Hablo pues de ser parlamentarios. No les conviene tampoco. No les conviene, me parece, aparecer. Igual los actores sociales también son tan débiles. Sí. No tienen cómo pedir representación, ¿no? Va a decir, imaginemos el caso, no sé, de estudiantes. ¿Quiero estar? No. Pero porque no estás, ¿no? Sí. A ver, haz un plantón. 30, ¿no? Entonces, sí. En verdad, ese también es el problema. Las organizaciones sociales son pequeñas, débiles, y
Y claro, y los actores políticos la han legitimado, entonces, ¿va a salir así? Pues no, saldría como una especie de espantapájaro, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que somos. Eso somos. Cabildos abiertos, de repente nos queda hacer cabildo abierto. Es lo único. Bueno, han caído sistemas muy poderosos, han caído con la presión popular, ¿no? Constante, permanente, ¿no? Sí. Se han derribado sistemas totalitarios, ¿no? Este no tiene esa fuerza, pero creo que se puede hacer algo también. Si claro, es que hay... De ahí lo excepcional es lo de noviembre, ¿no? Porque es un chispazo que sale tanta gente y con demandas tan claras y con tanto apoyo que se tumba un gobierno en cuatro días. Se tumba un gobierno, sí. Claro, exacto. ¿No? Entonces, quizá esa es la... Básicamente, que el Perú es una salida por chispazo. Quizá, también lo otras no, la presión constante. Pero en todo caso, igual el deterioro está ahí, ¿no? Y creo que estamos apuntando a él. Y el problema es que ahora necesitamos más que simplemente tumbarnos un gobierno, porque ya vimos que lo que viene, lo que sigue, a veces es peor que lo que estamos tumbando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también marca un poco, ¿no?, a la gente, el ver que haces un esfuerzo, sales a la calle, te tumbas un gobierno y lo que viene es peor. Entonces necesitamos aquí un componente más, y eso creo que es lo que nos tiene en este entrampamiento, tal vez. Continuará. No, pim, 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 con punto suspensivo, música de terror. Sí, y por ahora de resignación, que eso no debería ser el ánimo, no hay que resignarnos. No, bueno, muchas gracias. Mañana hay que... Y mañana escogemos un tema un poquito más, que dé más ánimo, creo, ¿no? Uno, al menos. Es esa presión, el debate, ¿no?, de Sudaca Perú. Presión Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fátima, Carlos. Chao, gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao. Hasta mañana, chao. Gracias, nos vemos. Nos vemos.